Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Damos continuidad a la segunda feria virtual del libro académico organizado por Red Books y Letras Académicas. Para el día de hoy tenemos dos obras, una de ellas es Medios Escolares, Posibilidades y Retos para Empoderar Sujetos Políticos y Productores de Sentido en la Escuela, que hace parte del Fondo Editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Hoy nos acompañan dos de sus autores, quienes son Juan Carlos Ceballos Sepúlveda de Medellín, Alfredo Álvarez Orozco de Bucaramanga, y contamos con la autoría de Julián Darío Forero Sandoval y Luis Manuel Rojas Ramírez, quienes no estarán presentes. Por otra parte, el libro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tenemos el libro, con su traducción en español, Comprendiendo las complejidades de la autoimagen en un contexto rural de enseñanza de inglés como lengua extranjera, que es de autoría de la profesora Berta Ramos Holguín, el profesor Jair Aguirre Morales y del profesor Adrián Mauricio Pita Pavón. Le doy la palabra a Ginette Moreno, gestora editorial de la UPB. Ginette, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Andrea, por la presentación. Buenos días a todos ustedes. Un cordial saludo y bienvenida a la audiencia presente en la mesa temática de educación de la segunda feria virtual del libro académico. Un saludo también de la Universidad Pontificia Bolivariana, de directivos, nuestros rectores, vicerrectores y miembros del comité editorial. Y bien, en este espacio de la feria se podrá conocer en detalle la obra investigativa Medios Escolares, Posibilidades y Retos para Empoderar Sujetos Políticos y Productores de Sentido en la Escuela de Autores UPB. Saludamos también en esta mañana a los autores, entonces, Alfredo Álvarez Orozco, de la UPB Bucaramanga, y Juan Carlos Ceballos Sepúlveda, de la UPB Medellín, con quien daremos apertura a... este evento. Extendemos también salud a la audiencia de ambas ciudades y a la UPB de Colombia. El magíster en pedagogía y comunicador social, Alfredo Álvarez Orozco, quien se encuentra presente, es uno de los autores de la obra Medios Escolares, quien también es el director de la Facultad de Comunicación Social de la Seccional Bucaramanga, autor de 4 libros y 18 años de experiencia en la docencia. Por su parte, Juan Carlos Ceballos es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, coordinador del doctorado en comunicación de la UPB, integrante del grupo de investigación en comunicación urbana, doctor en comunicación. Y a ustedes un cordial saludo de bienvenida en esta mañana. Buenos días, Ginette. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta feria virtual del libro. Muchas gracias a todos y a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir con ustedes lo que fue este libro, resultado de la investigación que llevamos a cabo en las 3 seccionales. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a charlar un poco acerca de este libro, que además es el resultado de la investigación Medios Escolares como Espacios de Formación del Sujeto Político en Instituciones Educativas de Medellín, Montería y Bucaramanga. Eso es un ejercicio académico que convocó la diversidad de 3 regiones de Colombia representadas en instituciones educativas, públicas y privadas que por su historia, cultura y costumbres se evidenciaron la forma particular como los jóvenes producen contenidos para medios escolares. La investigación se atrevió a explorar los inciertos caminos de la transdisciplinariedad en búsqueda de construir nuevos vínculos entre la comunicación y la educación. Pero bueno, yo quisiera que con ambos autores charláramos acerca de esta publicación y además interesante saber de dónde surge la idea de observar los medios escolares de comunicación. Sí, mira, nosotros somos comunicadores de formación y de alguna forma nos hemos dado cuenta que hay unas experiencias muy interesantes o proyectos de comunicación que se llevan a cabo en las instituciones educativas. En este caso, lo que hemos denominado como medios de comunicación escolar. En los medios de comunicación escolar, entonces, considerando aquellos productos que conocemos, o ya sea un periódico, que es como lo más tradicional que ha funcionado por muchos años, o ya sea una emisora escolar, que también hay experiencias muy interesantes en ese sentido, o también con espacios que tienen que ver con la televisión, con magazines de televisión, pero también que han ido incursionando pues, con las tecnologías en otro tipo de productos que se van
produciendo, en donde se involucran estudiantes de diferentes niveles educativos y también maestros que le apuestan a la producción de este tipo de espacios. Entonces, no, nos lleva pues como una intención inicial es de alguna forma problematizar ese tipo de prácticas en el sentido en que vimos y vemos todavía que son espacios que infortunadamente todavía no tienen como una discusión teórica sólida, por un lado, tanto por la educación y por la comunicación. Entonces ahí tratamos de hacer vínculos desde la comunicación y educación. También hemos visto que son espacios en donde se generan muchos aprendizajes de parte de estudiantes y también de maestros que orientan este tipo de ejercicios. Pero ese conocimiento que se ha producido por muchos años no se sistematiza. Entonces también es un asunto que nos lleva pues como a interesarnos por este tipo de investigaciones. Y tampoco hemos visto como una intencionalidad de superar como una idea de lo instrumental que muchas veces se constituye en este tipo de prácticas. Entonces, cuando hablamos de instrumental es porque están muy enfocadas a, ya sea al canal o ya sea asuntos relacionados con los mensajes, con la producción de contenidos que muchas veces son de carácter institucional. Entonces nos cuestionó pues como mucho este tipo de asuntos y nos llevó también a pensarnos la necesidad de ir generando un concepto sobre lo que consideramos que es un medio escolar, ¿cierto? Entonces estábamos viendo que desde otra perspectiva muy diferente a esa idea tradicional de la comunicación o los mismos modelos tradicionales de educación, pues era necesario considerar que un medio escolar no es solamente un instrumento, sino que también es un espacio, es un proceso que tiene una dinámica muy diferente, que tiene un carácter extracurricular en la mayoría de los casos, en donde la vinculación de los estudiantes está atada pues como al interés de irse creando como una idea que ellos tienen palabra y que tienen entonces en estos casos espacios donde ellos puedan posibilitar ejercicios del derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a un trabajo en equipo, a un asunto donde se reconocen las diferencias. Entonces son una serie de características que van dando como pistas de en qué momento esto en ese proceso de producción de esos medios se va constituyendo también como un escenario propicio para la formación de unos sujetos políticos, en este caso niños inclusive, pero sobre todo estudiantes adolescentes que están en ese proceso de conocimiento, de interpretación de sus contextos sociales, que hacen lectura de sus contextos sociales y que tienen y marcan un deseo sobre todo de establecer publicaciones donde se vean los contenidos y los temas propios de ellos. Yo quisiera hablar también en esta mañana. El libro le sirve a las comunidades académicas, especialmente de la educación básica, pero también de las universidades, de las facultades de comunicación, de educación, que de pronto trabajan los usos educativos de los medios de comunicación para conocer las prácticas de estos. Quiero saber cómo fue ese ejercicio académico, que además convoca a 3 regiones de Colombia representadas en entidades educativas públicas y privadas. Alfredo, de pronto, si podemos hablar un poco sobre eso. Como mencionó mi colega Juan Carlos, este fue un ejercicio, digamos, que se abordó desde 3 sedes de la universidad, la sede central, que es en Medellín, el Caribe colombiano, representado en nuestra seccional de Montería, y la región del Oriente colombiano, representada en la seccional Bucaramanga, donde me encuentro en este momento. Esto nos dio una perspectiva interesante del problema de investigación, porque pudimos observarlo desde nuestras regiones, desde la mirada regional, pero también pudimos hacer análisis comparativos. Me parece que eso es un aspecto muy valioso que se puede encontrar en el libro, y es como nosotros
cruzamos de alguna manera esos hallazgos que encontramos en las tres regiones y encontramos comportamientos similares, diferencias, por supuesto, marcadas por el tema regional, por el tema cultural también. Pero también encontramos que los problemas de la educación son los mismos aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Nosotros realizamos un trabajo de campo de corte cualitativo. Desarrollamos observaciones en instituciones educativas públicas y privadas de las tres regiones. Desarrollamos grupos focales y entrevistas con sujetos de las comunidades educativas que identificamos. Hablamos con maestros, con directivos docentes y, por supuesto, con estudiantes que hacen parte de lo que se conoce como los colectivos de comunicación, de los medios de comunicación escolar. Y estuvimos en el sitio, estuvimos en los lugares, tuvimos la fortuna de poder hacer un trabajo de campo antes de la pandemia, por supuesto, lo que nos permitió a nosotros tener contacto directo. Creo que eso es algo muy valioso porque, lamentablemente, en este contexto actual, pues las instituciones educativas se han visto fuertemente golpeadas con este tema de la virtualidad y, por supuesto, la dinámica de los medios de comunicación escolar también se ha visto afectada. Pero nosotros tuvimos esa posibilidad de estar antes de la pandemia, conocer las rutinas de producción de estos medios de comunicación escolar, la manera como se asignan los roles también y se definen las agendas de los medios de comunicación escolar. Y a partir de eso, pues fueron surgiendo las respuestas a las preguntas iniciales que nos planteamos frente a cómo a través de estas agendas de los medios de comunicación escolar se construye y de qué manera sujeto político, que era la pregunta central de nuestra investigación. Entonces, fue una oportunidad bien interesante la de estar observando este problema desde tres regiones diferentes de Colombia, con realidades totalmente distintas, pero también con problemas comunes, como ya mencioné, porque los problemas de la educación son los mismos aquí y en otras regiones. De alguna manera es un gran preámbulo, precisamente hablamos de la pandemia, porque sin esperarlo, pues analizaron los medios escolares que además han tenido muchos cambios, especialmente en lo digital. De hecho, hay un apartado en el libro en el que trabajó de manera mucho más directa uno de nuestros coautores, quien abordó justamente esas incorporaciones de lo digital en las instituciones educativas. Lo cierto es que las particularidades de las instituciones educativas son totalmente diferentes, por ejemplo, contrastando las herramientas y los recursos con los que cuenta una institución privada frente a lo que tiene una institución pública. Entonces, probablemente una institución pública como la que yo observé, por ejemplo, una de las que yo observé aquí en Bucaramanga, pues los recursos son bastante precarios, las herramientas, las tecnologías, etcétera, mientras que en una institución privada pues cuentan con mayores recursos. Pero paradójicamente esto nos lleva a otras particularidades, y es que de golpe en las instituciones públicas hay como más procesos un poco más democráticos en la manera de definir esas agendas. Eso me pareció un hallazgo interesante en nuestra investigación. Bueno, precisamente, y a propósito de esas condiciones actuales y la cultura digital que nos tocó improvisar a todos, principalmente a la academia, ustedes lo han vivido, tengo aquí varias preguntas para ver si entre los dos podemos abordarlas. ¿Cómo se percibió la aprobación de este proceso? Hablemos también de los resultados. En realidad, bueno, ahora sí hay una cultura digital, pero en ese tiempo, en el tiempo de la investigación, ¿había una cultura digital? ¿Los colegios sí exploraban ese tipo de prácticas? Y hablemos de una vez de los principales hallazgos. Pues mira, empezamos por Juan Carlos. Sí, sí. Nosotros, pues hay como un imaginario donde supuestamente lo digital debe marcar como un tema fundamental pues en las instituciones educativas. Bueno, nos ubicamos en ese momento. En el caso nuestro, pues, para mi sorpresa, era encontrarnos con una propuesta, un medio escolar que sigue apostándole a un medio impreso, ¿cierto? En el caso nuestro vimos una institución educativa, el INEN, aquí en la ciudad de Medellín. Este es un colegio que tiene 5.000 estudiantes,
más de 200 profesores con diferentes modalidades educativas y una de ellas es la de humanidades, ¿cierto? Pero había un asunto ahí que me parecía muy importante y es que el equipo de trabajo, en primera instancia, digamos, hubo muy buen recibo de parte de cuando uno llega a una institución educativa, uno es un extraño, ¿cierto? Como investigador, así como uno llegaría a cualquier otro espacio, uno es un extraño. En esta institución educativa nos encontramos, por el contrario, una apertura tanto del maestro que en ese momento orientaba el proceso, como el grupo de estudiantes que se reunía periódicamente todos los viernes, en donde empezamos a darnos cuenta este asunto del proceso, ¿cierto? Cómo un medio escolar es un proceso. Y que eso también evidenciábamos en ese caso que había un asunto de empoderamiento. Conversando con el profesor Juan Fernando Valderrama, quien es el que ha liderado este periódico El Humanista en estos días, él sí me comentaba que había como mucho desánimo de parte de los estudiantes. No solamente los que siguen la posta con este medio de comunicación, porque ellos, y esto es una característica de estos medios escolares, es que van delegando en otros estudiantes de niveles inferiores la responsabilidad de asumirse como los líderes o en este caso los redactores o directores del medio. Entonces, él sí manifestaba que había como un desánimo porque este es un colegio muy grande, esto es un colegio de ciudad en donde llegan estudiantes de diferentes estratos sociales, ¿cierto? Y tienen como la posibilidad de encontrarse y reconocerse en su diferencia. Que les ha costado mucho la virtualidad, ¿cierto? No solamente en el tema específico pues, del medio, como les estaba comentando, sino también con el asunto de la educación, de la formación. Entonces, sí, se nota pues como un asunto importante en la educación, como la necesidad de la presencia para el encuentro con el otro, con mi par, ¿cierto? Y también con los maestros, ¿cierto? Como tener como lo que en estos días leía del profesor Cajiao en una columna del Tiempo, donde decía que había que poner mucha atención porque la virtualidad podría de alguna forma difuminar como esa idea de quién es el maestro o la maestra que en mi proceso formativo me dejó marcado en la vida, ¿cierto? Digamos que eso ha sido como un asunto que en este caso los profes han puesto como en tela de juicio, ¿cierto? Y lo que mencionaba Alfredo, también veíamos en una institución educativa que está ubicada en el municipio de Caldas, que es al sur del Valle de Aburrá, a 20 minutos de Medellín, donde sí había una apuesta y una propuesta de que la emisora fuera virtual, y de hecho pues la emisora tenía una programación que se emitía constantemente, donde había emisiones permanentes, algunas unos pregrabados, otros en directo, pero también sentimos que ahí hubo un problema, y es que el maestro que orientaba ese proceso, que es un conocedor de la radio como medio de comunicación y que si bien propició como unos espacios interesantes de vinculación de toda la comunidad educativa en esa experiencia, el maestro fue trasladado de esa institución educativa y ahí cayeron en cuenta como que el proceso no estaba empoderado con los estudiantes, sino que estaba atado a la iniciativa, al direccionamiento de parte del maestro y de alguna forma cuando llega la pandemia pues están estos chicos como en proceso de transición o de reincorporación, pero que también les ha costado pues como dificultad como continuar con la propuesta. Entonces digamos que hay retos interesantes en ese sentido, ¿cierto? En que el asunto de la virtualidad también se ha visto como oportunidades para continuar con este tipo de procesos que son bastante interesantes que se dan en las instituciones educativas. Alfredo, ¿qué tal?
tal si ya vamos culminando, nos damos un paseíto por el libro, accedo al libro y qué me encuentro en él? ¿Y bueno, dónde lo podemos conseguir? El libro se encuentra disponible en la página de la editorial UPB y en el repositorio digital también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Simplemente en el buscador ponen el nombre del libro, medios escolares, posibilidades y retos para empoderar sujetos políticos y productores de sentido en la escuela. Y allí van a acceder al libro, está disponible para descarga completa y también está en la editorial UPB si se quiere adquirir físicamente. Hay un primer capítulo que muestra la fundamentación teórica. Nosotros estructuramos el libro por capítulos y cada capítulo tiene un autor diferente. Esta apuesta teórica es del doctor Juan Carlos Ceballos Sepúlveda, la autoría. Luego se van desarrollando, digamos, el abordaje que se hizo desde cada una de las regiones, y aquí creo que vale la pena hacer una mención especial al autor Julián Darío Forero Sandoval, de la seccional Montería. Julián lamentablemente falleció a finales del año pasado, y por eso para nosotros es importante también rendirle homenaje a él por el aporte importante que hizo a esta obra desde esa región, desde la región de Córdoba. Está por supuesto el capítulo de Antioquia, también de autoría de Juan Carlos Ceballos, y en el capítulo 5 está la mirada desde el departamento de Santander, de mi autoría. Cerramos con el capítulo de Luis Manuel Rojas, que como les mencioné hace un momento, es el que nos muestra un poco esos retos desde lo digital que enfrentan las instituciones educativas y cómo estos desarrollos también se convierten en oportunidades para las instituciones. Y al final hay un epílogo en donde hicimos ese cruce de información, esas comparaciones también entre las regiones, que me parece que fue bien valioso porque nos permitió dar una mirada holística del problema desde las tres regiones. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, para darle paso entonces a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que nos acompaña el día de hoy con su obra también investigativa, una pregunta para los dos: la contribución de esa investigación al proceso de aprendizaje y a las comunidades académicas en general de la educación básica y universidades. Aquí empezamos con Alfredo, que está con el que estamos dialogando, y terminamos con Juan Carlos y cerramos. Me parece que los aportes son valiosísimos de la obra, como mencionó el doctor Juan Carlos. Digamos, en Colombia hay muchos procesos de comunicación educativa muy interesantes, pero más de manera aplicada. No hay suficiente reflexión teórica frente al tema. Nosotros aquí intentamos analizar ese vínculo entre la comunicación y la educación a partir de experiencias reales y hacer esa reflexión teórica también frente a la manera como se construye sujeto político desde estas instituciones escolares. En ese sentido, me parece que es un aporte valiosísimo y hoy en día tiene especial vigencia justamente por eso que estamos conversando. Y es el hecho de que la educación está viviendo unos retos bastante críticos frente a este tema de la pandemia, y por supuesto los medios de comunicación escolar y los medios educativos en general son un aspecto fundamental dentro de la institución educativa. La obra ofrece algunas reflexiones y anticipa algunos retos justamente para esos medios de comunicación escolar. Y en ese sentido me parece que hace un aporte totalmente vigente frente a estos problemas actuales de la educación en Colombia. Bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias a los autores Juan Carlos Ceballos Sepúlveda, Alfredo Álvarez Orozco, gracias a la amable audiencia. Y bueno, esperamos que este tipo de investigaciones sigan surgiendo. Muchas gracias, sí, los invitamos a que lean el libro y que nos hagan sus comentarios. Eso sería muy valioso para nosotros, tener algún tipo de comunicación o de retroalimentación frente a lo que... Muchas gracias, Ginette, y a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Nos vemos en otra oportunidad, gracias a la audiencia, y le doy el paso a Andrea de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Muchas gracias, Ginette, por tu presentación, y gracias a los autores por hacer parte de esta segunda feria virtual del libro académico.
Aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial de nuestro vicerrector de investigación y extensión, el doctor Enrique Vera López, y de nuestra editora en jefe, la doctora Lidia Esperanza Riscaneo Espitia. Quiero igualmente invitar a la gente que nos acompaña en este momento a que hagan sus preguntas por medio de los chats que se encuentran disponibles en la plataforma de Letras Académicas o por medio de Facebook o por medio de YouTube, que son los medios que nos están transmitiendo en este momento, para que al finalizar podamos intercambiar todas sus inquietudes con los autores que nos acompañan el día de hoy. La publicación que vamos a presentar en este momento se puede adquirir por medio de la plataforma de la editorial de la UPTC o por medio de la plataforma de Redbooks, por medio de su página principal. Continuamos con la presentación del libro Comprendiendo las complejidades de la autoría de la autoimagen en un contexto rural de enseñanza de inglés como lengua extranjera, que hace parte de la colección de investigación de la editorial de la UPTC. Como lo había mencionado anteriormente, este libro cuenta con la autoría de la doctora Berta Ramos Holguín, del doctor Jair Aguirre Morales y del profesor Adrián Mauricio Pita Pavón. En este libro se comprende la autoimagen desde una perspectiva humana, es decir, como un proceso dinámico y complejo que se relaciona con el autorrespeto y la autoconfianza. Los protagonistas de esta historia provienen de una zona rural. Ellos son un grupo de estudiantes de grado 11 de un colegio localizado en Samacá, uno de los 123 municipios que conforman nuestro departamento. Como narradores de esta historia, quisieron explorar, analizar e interpretar cómo estos adolescentes percibían su autoimagen a través de sus historias de vida, enmarcadas en un método narrativo. De esta manera se incrementa la sensibilidad como investigadores y entendieron cómo los adolescentes perciben un contexto rural y las implicaciones que esto tiene para sus vidas futuras. No siendo más, le doy la palabra a la profesora Berta Ramos Holguín, quien nos acompaña el día de hoy. Profesora Bertica, gracias por aceptar la invitación y le doy la palabra. Muchas gracias a ti, Andrea, muchas gracias a la unidad editorial y por darnos este espacio. Y dado que este libro que escribimos está en inglés, yo voy a permitirme junto con los autores pues hablarles un poquito del libro y lo vamos a hacer en inglés. Sin embargo, todas las inquietudes o las preguntas que ustedes tengan son muy bienvenidas en cualquiera de los dos idiomas. Entonces, bueno, voy a contarles un poquito acerca del libro. So, good morning, everyone. Thank you very much for joining us today in the launching of our research book that is entitled Understanding the Complexities of Self-Image in an EFL Rural Setting. To start talking about this research book, I would like to tell you a little bit about the research group TONC. And why is it that I want to start telling you about it? Because this book was basically born inside our research group. So 14 years ago, Professor Jair Aguirre, who is by my side, came to Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. He's from Manizales. And by the, like, around the same time, I came to this university as well, and I am from Bogota. So what we did once we started working here in the School of Languages was to create a research group that is called TONC. Our main interest that time was basically to work with didactics. So we were very focused on the functional or the instructional perspective of teaching the language. So we started thinking about how to improve the communicative competence of our students. However, once we start working here with our students in School of Languages, there were many things that we noticed. For example, most of our students came from different parts of Colombia. Many of them came from Santander, Bogota, the coast part of Colombia. And just a few of them came from Boyacá, from rural institutions. And that was something that at least for us was quite strange, because we imagined most of our students were going to be from rural areas in Boyacá. So that was like the first issue that caught our attention. Something else that we noticed was that those students who were from Boyacá, from rural areas, had children. Although they were very young, they were already married. And many of them struggle a lot with academic
duties. And that is why they ended up, some of them ended up quitting the university. So we also noticed that they were very proud of their cultural roots, and that those were issues that we started to wonder about. And that is why we changed our mind by that time, 14 years ago. And then we said, well, maybe what we need to focus on is not necessarily to think about didactics per se and how to improve the language, but maybe first we need to understand who our students are, where is it that they come from, what is it that is going on inside their worlds. And that is why, as teachers, we strive to understand, interpret, see, and live our students' lives and worlds. And then we were able to understand that maybe we were not called only to teach, but also to interpret our students' contexts and who they are as people. Then, once we are able to understand who they are as people, most probably, and as human beings, most probably we would be able, like, to work with issues related to didactics, and how to improve the language and the learning of the language per se. So in doing so and trying to understand our students' worlds, our research group started to develop research and pedagogical projects with rural communities. So we worked with rural communities in Boyacá, for example, in municipalities such as Samacá, Venta Quemada, Genesano, La Ubita. And we also worked with rural institutions in Santander. In this case, it was Guavata Santander. We were very lucky and very happy to count with the help and advice from teachers who work in those areas, in those rural schools, but they are also part of our research group. For example, we were able to work with Professor Carmen Matilde Hernandez, who works in a rural school in Guavata Santander, Professor Nancy Maria Torres, who currently works in La Ubita, Boyacá, and of course, one of the authors of this book, who is Professor Adrián Mauricio Pita, who works in a rural school in Samacá. So all of them help us a lot to understand how is it that ruralities work. These experiences that we live with them then help us understand, for example, that we shouldn't talk about rurality as a singular concept, but ruralities as a plural concept in which we are supposed to include different territories and different sociocultural characteristics of the human beings who inhabit those territories. We continue understanding ruralities, and we came up with this idea that then ruralities should be guided by a comprehensive perspective of the sociocultural dynamics of the context and the way subjects immersed in these ruralities make sense of it. We continue working with these teachers, and in the diverse meetings that we were able to have with them, we noticed that rural areas, of course, around Colombia and in different parts of the world, but specifically in Boyacá, lack a lot of opportunities. And many of those opportunities that they lack include, of course, education. We notice that, for example, in our institutions in Boyacá, children who have the opportunity to graduate from high school often face diverse realities. For example, they have limited job opportunities, and many students who graduate from high school continue working in the countryside with their fathers and older brothers, and that is the only option they have. Women usually help at home and raise families at a very young age. So just some of them enroll the university, and that was something that we're trying to understand. Why is it that just few of them enter the university, and just why is it that some of them are part of our institutions? So given this situation,
we thought that maybe we need to go beyond our classrooms at the university, and we needed to understand what was going on in high schools in rural areas in Boyacá. So we started with this school in Samacá just to have a general perspective, let's say, of what is going on inside the classrooms, how life inside real schools is. So in this case, what we present in this book then is the exploration of 11th graders' self-image. And how is it that they build their self-image, and how this construction of their own image inform us about their future life in high school. In this book, then we look at self-image from a humanistic perspective, and we see it as a dynamic and very complex process that starts since childhood and that is shaped by different members of the community, for example, school, neighborhoods, home, etc. We also notice with this experience and by reading different authors that usually a positive self-image, which is built also inside school, is something that generates better futures for rural students. So usually those students who have a very positive self-image are the ones who enroll the university. In this study, we were also aware of the fact that the protagonists of the story were adolescents, and they were in search of themselves. They were still constructing their own identities, but they gave us a possibility to listen to their voices through their narratives, to their own life stories. And they were able to show us who they were in relation to others. In this book, we shared then the stories of a group of 11 graders from a high school in Samacá, one of the 133 towns in the state of Boyacá, Colombia. And the students, as we mentioned, came from a rural area. And our hope is that once we are able to understand how these self-images are constructed and the meaningful spaces for self-image construction, we could continue working together as a community in these rural schools so that students can develop a better self-image and build confidence and self-respect. As such, that is what we hope and we think, they could improve their experiences in the educational settings and imagine a better future that most probably is going to help them enroll at the university. And most probably, in the near future, we would be able to lower the dropping out rate at our university. Now, Professor Aguirre is going to tell you a little bit about what you can find inside our book. So, Professor Aguirre, you're very welcome. Okay, thank you, and good morning to everyone. So I'm just going to talk a little bit about the contents of this book, which belongs to the category of a research book. So the first thing that we want to tell the audience, even though this is a research book, we didn't put the chapters as a structure as research books are used to, because what we wanted to do, it was just to get closer to the readers. And also because this is a narrative study. So we just twist a little bit the titles, so just to engage the audience with the content of the book. So we have an introduction, as any book, and part of that introduction belongs to the title, to the chapter, that it is what we carry in our luggage. And then we moved into another chapter that is named The Trip That We Planned. In this part, in the trip that we planned, that we called in this chapter, has to do basically with the statement of the problem and how we perceived a little bit of the problematic area, as Professor Ramos just mentioned in there. And then we moved to a third chapter, which name is Our Rest Areas to Reflect Upon This Field Trip. OK,
Okay, but I forgot to mention a little bit in the title chapter before that the content of that part in the our fellows in this trip we have the definitions of what we understand by self-image, also about the life stories, and one of the most important parts, but not the most, but one of the parts that we like the most, it is like there we provide what we understand by Colombia. So in search of the meaning of reality, we find out that there are many concepts, international concepts, that they refer a lot to the metrics, to the numbers, but they do not refer too much into the human beings. And there is a big gap in there. Like we find out that rurality, it is defined in terms of the economical possibilities, the economical growth, the distances, the kilometers, the amount of people living in one area, but they do not refer it as the human beings that inhabit those areas. And that's we were like, that's why we need to talk about different kind of ruralities in our Colombia. I'm pretty sure like the rurality in the coast of Colombia is similar, but also very, very different from the ruralities in the center of Colombia, or even in for example, in the rurality in the Amazons. So whatever the definition of rurality is going to lack like a very holistic meaning for every single part of the ruralities in our territory. So the rurality in or the rural area in which we carry out this this research, that is it is a town, a municipality in that is named is Samacá. It is one of the 123 municipalities or towns in the state of Boyacá. So, and only around 6 towns are classified as urban zones in Boyacá. So basically, like more than 100 out of the 123 municipalities in Boyacá belong to the rural area. And that's why we were focusing on that part, and that's why we want to understand the what we live here in Boyacá. So then we moved into the following chapter, that is our rest areas, to reflect upon this field trip, which basically talks about the research design. So there we talk about the data collection part, also the life stories, the focus group that we interview. And that focus groups also, they belong to the school context. Also, we talk about the school context, the social subjects, and some ethical issues. But I want to highlight that the core, the heart of this research were meant to be those 11 graders in high school in Samacá. Then we moved into another chapter, that is the experience we encounter in our journey, which are basically the findings, the outcomes of what we found in this research. And we subdivide it in these parts, like the self-image is an ambivalent construction. Usually because they are, I mean, high schoolers, 11 graders, are still there in a transition, like they are teenagers, they are young adults, and they are in that transition, being from an adolescent, a teenager, moving to the adulthood. Okay, also we found out that the role of the parents are very important in their self-image, as well as the role of their friends and partners, classmates. Okay, those friends that are around those high schoolers. And obviously, like the high school, the institution,
plays a very important role, which it is that impact those students in the 11th grade, but not only in 11th grade, but also throughout while they are in high school. And then we move to the last chapter of the book that we decided to call it the photo album we end up with in this voyage. And we decided, for this title, it is because usually when we go into a journey, when we go into a trip, or any field trip, we usually take pictures, we usually take photos. And then we have like a big perspective later on to reflect upon and then just to see what conclusions and what implications this study have. At this moment, I am going to move to leave with our next author, which is Mr. Pita, Adrián Pita Pavón, which is by us being the three authors, each one plays an important role, but Adrián plays the heart of this research, because he played two roles, basically three roles. Like one role, it is he works in a high school, he works in Samaka, and he works with the students that we carry this study with. So that's why it is very, very important. But also, not only Mr. Pita works in the high school, but he works here at the university. Okay, so he has like a more or more expanded view about the problematic, if we want to call it that way, of this. So, I'm going to leave now to provide the word to Adrián. Go ahead, Adrián. Gracias, Profesor Yair. Profesor Adrián. Hello, everyone. Good afternoon. I am going to read basically just some conclusions and some implications of this study in this book that we have for today. So throughout this study, we noticed the difference between teachers who try to comply with school regulations and teacher researchers who are reflecting and opening the door to new spaces. We understood the importance of being heard vis-a-vis academia, as well as our reflections about our place in society. As teachers, we should stop for a moment and reflect on the actions that happen in our classrooms. For instance, this study revealed the importance our community members have on our students' self-image construction. Parents stimulate their children with certain attitudes and values, and the students reflect these ideas. So at school, it is clear that new perspectives become part of self-image construction. And what could be a reinforcement one day can change the next. We can suggest teachers in schools to promote students collaboratively group work so they have more chances to interact with each other. Sometimes we teachers are immersed in helping our students to achieve goals and school standards as individuals, but we often forget that group work could generate great opportunities for adolescents to work cooperatively. This could generate dynamics in which the students shape and reshape their self-image construction. Also, any type of activity among students and parents can help to strengthen their bonds. Parents are a great source of positive feedback and encouragement for their children. They are those who always help their children when they attend preschool and elementary school years, and this support must continue throughout high school too. As teachers, we should carry out more school activities in which parents feel participants of their children's education. Decision-making, problem-solving, struggles, and other issues are factors in the construction and reshaping of beliefs. Friends and partners also become an essential part in the students' lives as long as they share commonalities that lead down a similar path. All these aspects of self-image
converge in one place, the school. Indeed, schools help support and construct students' self-image along with teachers and parents. Likewise, partners and friends also play a fundamental role since they contribute to the adaptation, approval, or rejection of self-image. Being recognized is part of the process, and it means leaving behind personal preferences to please others. When we go through this process, we can also see that self-image reflects socially constructed bonds. So finally, it is pertinent to mention that students need a comfortable, let's say, physical and emotional place for constructing the positive self-image within the community. Teachers can have a huge impact on students' lives when they acknowledge their work along with treating students with respect. Recognition can lead to active leaders in our schools, while providing students with significant experiences that continue to build a solid foundation for their self-image and identities later on. The previous ideas align with a notion of pedagogy as a possibility to take care of the other, as Manning in 1998 mentions. So if teachers take care of students, they will probably understand that students are capable of learning in many different ways and how they can achieve their goals, guiding students to question, to challenge, to think, and to understand their own responsibilities in terms of learning, allows students to feel safe, included, and successful. As a result, their self-esteem is positively impacted. In other words, and as stated by Ramos in 2018, being aware of the role self-image plays in any classroom helps teachers move towards more student-centered approaches in which learning is constructed by pupils with experiences in their learning environment. In doing so, learning is based on students' contexts and needs. During the study, we realized the different ways our students approached the learning in the class. If we fail to include and understand our students, classes may not be meaningful to them. Today, we are very happy. We are very glad to be here because it is the release of our book. This is the result of work that we have done during or over a year. So we would like to invite you to be part of this process, to be part of this project, because this is the situation that we are facing as teachers in the rural areas. So it is good for you to take a look at the experiences that we have collected here and in the way we have promoted the reading of this book. We hope you enjoy it as much as we did when we were creating it, because I mean, this is like when you have a baby and this is our baby and we would like to share our baby with you. This is our book. El día de hoy queríamos básicamente invitarlos a los estudiantes, a los colegas, para que hagan parte de este proyecto que nosotros hemos desarrollado por alrededor de un año o tal vez más. Queremos que ustedes sean parte de este proceso que hemos llevado a cabo con estudiantes del área rural, en donde nosotros deberíamos observar que existen incluso muchas más posibilidades que las que hay acá en la ciudad. Muchas veces dejamos de lado, pues, esta situación que ellos afrontan porque creemos que tal vez pueden ser incapaces. Pero cuando nos movemos al lugar específico en donde estas acciones toman lugar, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas son bastante importantes y significativas. Es una invitación a que ustedes adquieran el libro,
a que sean parte de todo este proceso y que apoyen como tal a los investigadores locales, a los escritores locales, quienes también hemos tenido la oportunidad de contribuir a este campo, ¿no? Y también pues para que formen parte de lo que viene siendo la comunidad de escritores de nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Adrián. Yo creo que la comunidad está muy contenta y muy satisfecha con las obras que se han presentado el día de hoy, ya que pues intervenir con estas comunidades que son en oportunidades tan necesitadas de que llegue la gente, que trabaje con ellas, que escriban sobre ellas, que trabajen con ellas, yo creo que es una labor muy valiosa y que aporta significativamente a la academia, independientemente de la zona en la que se desarrollen. Entonces, quiero compartir con ustedes en este momento algunos de los comentarios o preguntas que nos han hecho los asistentes. Sandrita, por favor, si me colaboras. Bueno, acá tenemos una. Yo tengo acá una para la obra de medios escolares. Espérame, Jenet. Espérame los saluditos y ya pasamos a la pregunta. Listo. Profe Vertica. Vale, aquí tenemos algo del profesor Jairo Castañeda. Congratulations, Andrea, Jair, and Berta. I'm looking forward to reading your book and sharing with my students. Es una felicitación. Muchas gracias, profesor Castañeda. Y espero tener el momento para leerlo. Muchas gracias. Ilva Marina Pita Pina. Felicitaciones, sobrino. Éxitos y bendiciones, sobrino. Estás triunfando. Muchas gracias, ella es mi tía y ella hace parte también de la comunidad docente también. Vale, aquí tenemos a Mauro Asdrúbal Pita, nos dice good for that investigative work, felicitaciones por este trabajo investigativo. Diana Carolina nos dice how interesting, thanks for sharing it today and way to go Adrián, muy interesante, gracias por compartir y todavía queda mucho para hacer. Silva Marina, felicitaciones por ese gran e importante trabajo, lo que estábamos manifestando anteriormente. Yo creo que la comunidad queda muy satisfecha. Sandrita, no sé si tienes la pregunta. Dice Juan Carlos Rodas Montoya, ¿cuáles son los principales hallazgos entre diferencias y similitudes en el lenguaje de las tres regiones? Este va para la UPB, la publicación. Jeanette. Enciende el micrófono, Jeanette, por favor. Gracias, Andrea. Sí, para ver si los autores nos colaboran. Esta es la pregunta que yo tenía también acá de Juan Carlos Rueda Montoya. ¿Cuáles son los principales hallazgos entre diferencias y similitudes en el lenguaje de las tres regiones? Pues, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es bueno. Yo siento cada vez que nos acercamos a una institución educativa, nos damos cuenta que cada institución educativa de por sí es un mundo diferente, tiene una cultura escolar diferente y tiene una forma, por ejemplo, de asumir la comunicación, también en este caso los medios escolares, de una manera diferente. Yo siento que hay diferencias y me parece que eso es muy importante en la medida en que desde las diferencias también construimos la posibilidad de tener una visión más amplia de lo que son este tipo de experiencias en medios de comunicación escolar, ¿cierto? En cuanto al lenguaje, pues vemos también como una gran oportunidad que tienen los chicos, sobre todo los estudiantes en su etapa de formación, que son adolescentes, tienen una necesidad grande de expresar lo que ellos ven de su mundo, de sus propios mundos, de su sociedad, y ven cómo desde los medios escolares existen posibilidades de hacer relatos que posibiliten la comunicación propiamente de este tipo de pensamientos, de ideas, de propuestas, de reflexiones que tienen en cuanto a la sociedad. Yo creo que en términos generales, en las regiones percibimos eso, ¿cierto? Como unos deseos, una posibilidad que tienen los jóvenes de participar de estos medios, de hacer uso del lenguaje para poder comunicar su propio mundo, su propio pensamiento.
Muchas gracias, profesor. Bueno, ya para cerrar, entonces los invitamos a que se acerquen a las diferentes editoriales, a la de la UPTC, a la de la UPB, para que adquieran estas publicaciones y conozcan las diferentes que se encuentran allí publicadas. Entonces, no siendo otro el motivo, les agradecemos mucho por aceptar esta invitación y esperamos que estos encuentros más adelante ya no se desarrollen de forma virtual, sino físicamente, en donde nos podamos acercar, abrazar y brindarnos ese cariño que tanto nos hace falta en estos momentos tan difíciles por los que está pasando la humanidad. Un abrazo fuerte para todos. Todos, gracias por aceptar la invitación y les invito a que sigan participando de la segunda feria virtual del libro académico, pues que está programada por Redbooks y Letras Académicas. Un abrazo fuerte para todos en la distancia, cuídense mucho y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. El 2020 comenzó con importantes metas y desafíos, pero fue un año especial que nos puso a prueba desde el principio. Los cambios nos tomaron por sorpresa, pero gracias al trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria pudimos afrontar los retos del entorno. Migramos del campus a nuestros hogares, un cambio fuerte que nos puso a todos a prueba. Sin embargo, codo a codo lo afrontamos y lo superamos. Y aún en la lejanía, siempre estuvimos digitalmente juntos. Nuestra familia UPB demostró su capacidad de adaptación ante los desafíos de la virtualidad, con calidad y compromiso. En este año que pasó, la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad fueron lo más importante. Todos, desde nuestras pequeñas acciones en casa, contribuimos a hacer mejor ese tiempo que estuvimos apartados unos de otros, porque tuvimos claro que somos uno, somos todos. 2020 fue un año particular que nos dejó muchas enseñanzas. Hoy, en los primeros pasos que damos en este nuevo año, esperamos estar más cerca. Volver poco a poco a ese lugar donde hemos soñado y aprendido, cumplir las expectativas que cada integrante de la comunidad UPB tiene y crecer como institución, pero también como familia. Eso sí, sin olvidar el cuidado y la responsabilidad que cada uno tiene con sí mismo y con el otro. En este 2021, queremos que sigas afirmando con emoción: soy orgullosamente UPB.